¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Qué bueno que ya están ahí en su mesa acompañándonos en este su programa, Palabras sobre la mesa. Hemos preparado un programa que creo yo que les va a gustar. Yo me divertí mucho porque de pronto se nos ocurrió que hay ciertas palabras que alguna vez fueron y que por alguna razón dejaron de ser. Cayeron en desuso, se extinguieron o ahí están prácticamente olvidadas. Sin embargo, pueden estas palabras ufanarse de que no desaparecieron del todo, porque por ahí dejaron una descendencia que las viene a representar en el lenguaje que está totalmente vigente. Ya verá usted de qué estamos hablando. Pero. Para esto, pues vamos a estar como siempre, su servidor Arturo Ortega Morán y mi compañera Mariana García Luna, a quien les saludo afectuosamente. ¿Cómo estás, Mariana? <laughs> Hola Arturo, buenas tardes. Muy, muy feliz, muy contenta de estar aquí. Qué bueno que nos sigan acompañando allá desde, desde casita. Y bueno, ya saben que yo siempre les traigo alguna lectura o algo así, ¿no? Que tenga que ver un poco con el tema de hoy. Y encontré, pero bueno, algo que cae así como anillo al dedo. Fíjense, es este. Librito, literalmente, pero que tiene un gran contenido. Se llama Goza la Gula. Son microrelatos que tienen un toque así de erotismo y de mucho humor. Y la particularidad es que cada uno de estos microrelatos está escrito con una de las letras del, del abecedario. O sea, todo, cada relato está todo con la A, todo con la B, todo con la C, así, ¿no? Y encontré uno breve, porque hay unos más, más largos, que se llama precisamente Goza la Gula. Este libro es de Dina Grijalba Monteverde y es una escritora de Sonora. Bueno, dice así, Guti goza la gula. Él y Gaby gozan en los guateques, con geógrafos de Gabardina, gallegos de gafas, gramáticos con guantes, gitanos, galanes griegos, gigantes con jiba y gnomos. En la granja de girasoles, gardenias, geranios y glicinas. Sin gasmoñería, Gastan con generosidad, genial y gentileza, engaudeamos. Gustan de los guisos de garbanzos, garnachas, gazpacho, guacamole, guajolote al grill, gallinas al gratín, galletas, genuina gelatina gélida, garambullos, grosellas, guayabas, granadas, guanábanas, guamúchiles. Gozan con glamour y garbo de la gaita, grapa, gingerel, gin tonic, garrafas de ginebra y gin fizz. Su ganancia es gozar. Gozosos y golosos, con gracia y sin gemir, gustan de golosinas. No a la gimnasia, sí al goce. Y a la gula. Y a la gula. Y bueno, viene a Doc porque hay una palabra aquí que yo jamás había escuchado, no sabía qué era. Y es precisamente gaudeamos. Que fijes, esta palabra es fiesta, regocijo, comilona, celebración, francachela, cuerja banquete y es una palabra que alguna vez se utilizó ¿no? para referirse a, a, a esta eh, enumeración que acabo de hacer y después la palabra que dejó en su descendencia pues fue gozo gozar ¿no? gaudear que viene de gaudere que es alegrémonos de Hubo latín una palabra mm. que era gaudear se fue y dejó gozar. Y dejó gozar. De ese, de, de ese corte Así van a ser. Y qué padre, muy padre la, eh, el cuentito sí, que nos sí, leíste. sí Está padre el libro. El está muy padre el libro, sí. Eh, bueno, pasemos también ahora a invitarlos a participar con nosotros en el juego de palabras que normalmente preparan para nosotros producción. Recuerden. Eh, estamos en periodo de elecciones no tenemos permiso de hacer obsequios eso no, nos deja solamente invitarlos invitarlos a que se diviertan con nosotros mira vamos a ver el juego de palabras y ahorita vemos a dónde nos pueden llamar viene de ahí Está súper divertido, ¿no? Me pues encanta, sí, ahora. Me encanta. ¿Ya, eh, ¿Ya vio ahí todos los iconos? Los Perdón. Sí. Perdón, te interrumpo. No, 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 está bien, está bien. Hay, hay que descifrar estas estos pictogramas que encierran uh -huh. un par de refranes. Ese niño está así con los ojos cuadrados de qué se trata esto, ¿no? <laughs> sí. Pero yo creo que usted sí va a saber y por, en cuanto usted detecte que ya sabe qué refranes son, llámenos 2020-8865. Eh, más adelante vemos si hay manera de hacerlo por WhatsApp. Todavía no tenemos ese camino activado, pero si se activa, se los avisamos inmediatamente. Por lo pronto, 2020-8865. Y, y bueno, además, fíjense que también estamos, eh, pues digamos, dentro de lo normal, abrir otra posibilidad de participación, a eso que llamamos la pregunta alterna. Y esta viene a cuento porque hace pocos eh, oí por ahí una canción muy bonita que yo creo que todos conocemos, La Norteña de mis amores, que en un, en un fragmento dice: Tiene los ojos tan zarcos la norteña de mis amores. Bueno, la pregunta alterna es: ¿qué significa zarcos? ¿Por qué dice que los ojos tan zarcos, qué son? Bueno, si usted lo sabe. También inmediatamente márquenos 2020-8865 y, y bueno, al, al, ya al final del programa veremos qué opiniones nos dieron ustedes. Así que están invitadísimos a acompañarnos en, eh, participando con estas preguntas. Mientras, pues, ¿qué te parece? Empezamos pues, con empezamos, el tema. empezamos, empezamos, claro. Sí. <laughs> Fíjense, eh, el domingo anterior... Eh, fue cuando vi la posibilidad de hacer este programa con este tema, cuando escribí por ahí un artículo del que dominicalmente aparece en el horizonte, en una columna que se llama Ya me cayó el 20, y lo hice con el título de Si hay abanicos, es que hubo abanos. Porque, bueno, caí en cuenta que la palabra abanico es un diminutivo. Entonces, ¿diminutivo de qué? Pues de abano. Pero entonces, ¿qué son los abanos? Y ahí empecé a meterme a la historia y fue tan interesante y, y, y pues me dio para escribir todo el artículo. Es que fíjense que eh, todo empieza eh, en, en la Edad Media, ahí digamos en tiempos eh, digamos medievales en la península ibérica, que se inventaron, bueno no se inventaron, se usaron un tipo de artefactos que... Eh, eran, Los describen así, el, el, el diccionario antiguo lo describe como que era como un bastidor más ancho de abajo, más angosto de arriba y cubierto con una tela que los colgaban del techo y luego les ataban una cuerda y los movían. Entonces, haz de cuenta, imagínate una tela en el, en el, en el techo eh, moviéndose y sobre todo arriba de las mesas para de esa manera los que estaban comiendo, por un lado. Ese vientecito que les aventaba esa tela los sentía ser agradables, pero principalmente era que espantaban a las moscas. O sea, un espantamoscas. Un eh, espantamoscas. Muy gordo, pero bueno, muy efectivo, ¿no? Mira, eh, allí en ese templo eh, de, de las regiones de la India se ve esa tela como anaranjadita. Ese es un habano. Un habano de los que allí sobrevivieron todavía hasta ya un poquito entrado el siglo XX desaparecieron cuando entraron ya los eh, ventiladores, que con medios eléctricos eh, echaban mucho más aire que eso. ¿eh? Entonces, eh, estos habanos eh, tomaron nombre, fíjate cómo nace la palabra, es una metáfora medio interesante. Eh, eh, y ahí está el abanico, ¿eh? una muchacha con su abanico, que es el diminutivo porque ya no es un abano grandote, sino es un abanito, un abanito, un abanico, es una forma de ser diminutivos antiguos. Bueno, la palabra habano viene del latín habanere. Eh, habanere era como cribar. Cribar eh, se refiere a los cereales cuando ya venía la siega, el trigo, por ejemplo, lo amontonaban y luego eh, lo empezaban a lanzar hacia el viento. Y la paja, que es muy ligera, muy tenue, era arrastrada por el viento. Y el grano más pesado volvía a caer. Entonces, poco a poco se empezaba a separar el grano de la paja. Entonces, en esa metáfora de que el aire quitaba la paja y el aire quitaba las moscas, <laughs> fue que de Evanare, Evano, Habano y luego abanico. abanico. Los abanos desaparecieron, la palabra desapareció, ya no se usa, pero los abanicos están muy vigentes. Ahora son también abanicos los ventiladores, también así Ajá. les decimos. Nos echan muy bonito aire y sabes que también sirve para espantar moscas cuando se te ofrezca. Sí, cómo no, también. Oye, bueno, otra palabra también de estas este, viejitas en desuso que todavía aparecen en el diccionario, por cierto, pero bueno, ya no, no se utilizan, está cantil, fíjate. Cantil eh, es la se le llamaba lo que es la orilla. Del, de, un, de un acantilado, es el, el borde de un despeñadero. Ya ven que cuando uno va caminando, por ejemplo, que vas hacia una, en una montaña, pero que abajo está el, el mar, llegas hasta un punto en donde ya no puedes seguir porque te caes. no Ese es el, el borde. sí Y fíjense, esta palabra viene del, del latín cantus y tiene un origen celta. Precisamente ahí estamos viendo, yo creo que, unos paisajes así medio... Este de allá, ¿no? De, de, se me fue el. Son los celtas. Sí, bueno, de, puede ser de Galicia o de Escocia no, de todos uh -huh. estos paisajes, ¿no? Este, precisamente porque tiene ese, ese origen. Y eh, 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 viene este del, del cantus, que es la orilla o es el, el extremo. Y eh, deriva de cantus de cantus, como decía que viene de canto. El canto es esta orilla. Eh, antiguamente se le ponía a las ruedas de madera, se las cubría con una lámina, ese era el canto. De hecho, el canto es cualquier extremo de un, es un lado, por ejemplo, los cuchillos. Tienen un lado filoso y su canto es el otro extremo que no tiene ese filo, o una puerta, el canto de una puerta, o cualquier cosa que tenga otro lado, o sea, es la, la orilla. Entonces, bueno, el cantil pues era esto, ¿no? Era el borde, era el extremo y que aparte, o sea, el extremo pero daba a una caída. Esa palabra se dejó de utilizar, pero dio pie a acantilado que es más, viene siendo más o menos lo mismo, pero ahora nosotros lo conocemos como acantilado, ¿no? Que es esta caída que das, generalmente es hacia el fondo del, del mar, ¿no? Y vemos esta pared que es como un poco escalonada, ¿no? Con piedras, entonces ese es el acantilado que viene pues de cantil. Así es. Y, y ese canto nada que ver con el canto de, Exacto. de cantar. Exacto. Con el es arte de cantar, no, no tiene ¿verdad? nada que ver, es otro tipo de canto. Sí, pues interesante es. cómo ese cantil existió, se fue. Pero dejó sí, a su hijo acantilado. acantilado. Así es, Como acantilado. le pasó al verbo fornir, el verbo fornir que pues ya casi, yo puedo pensar que nadie lo conjuga, ¿no? Y, y, for, y es más, ¿cómo, se for, ¿cómo se conjugaría el verbo fornir? Yo, yo fuerno, forno, o, yo yo forno, forno, o yo forno, o yo forno <risa> Para, <risa> pues para no empezar, <laughs> pues por eso ya no se usa, yo creo que está sí, medio complejo. Pero existió el verbo fornir, fíjense, en, en castellano antiguo eh, el verbo fornir significaba… Eh, Proveer, o sea, dar a algo lo que necesita para que funcione. Y fíjate cómo en la actualidad de ese verbo fornir, fornir eh, surge la palabra fornido, que ahora cualquiera de nosotros lo, lo relaciona así como con esos señores que uh -huh. están ahí, muy fornidos, porque se parece mucho la palabra a fuerza, ¿verdad? De fuerza, fornido, de mucha fuerza. Sin embargo, en su origen, fíjate que fornido nada tenía que ver con la fuerza. No, no, no. Fornir es una palabra que viene de una lengua europea del Franco, que era forján, algo así se oye. Y que significaba eso: proveer, eh, guarnecer de, de lo que necesitas. Eh, por ejemplo, si tú vas a hacer un trabajo de carpintería, pues te vamos a fornir con el martillo, los clavos, oh. el cepillo, es darte todo lo que necesitas para que puedas hacer tu trabajo. Uh -huh. Y generalmente, alguien que estaba fornido, el que tenía todo lo que necesitaba para poder hacer su trabajo. En el, en el aspecto militar, un fornido, el que tenía todas sus armas, sus escudos, y por lo tanto, era un buen guerrero, uh -huh. tenía todo lo necesario. Pero pasó el tiempo, el verbo fornir cayó en desuso, desapareció, y dejó como hijo a la palabra fornido, que lamentablemente, renegando de su pasado, cambió el significado y ahora lo entendemos como alguien con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Así pasa. Fíjate, otra, otro verbo que también se dejó de usar, y yo creo que también por esta complicación en su eh, conjugación es aberrar, porque ¿cómo lo conjugarías? ¿Yo aberro, tú aberras? Pues sí. El está está raro, ¿no? Pero bueno, aberrar es desviarse, es separarse de lo normal, no, de lo, de lo usual, extraviarse. Este, esta es la idea de aberrarse y tiene un origen eh, un poco particular porque fíjense, ay, me estoy me echo el el micro, perdón. Viene del latín errare, ok. Pero de errare surgen dos palabras, aberrar y errar. Errar tiene también dos connotaciones. Una que es la de vagar, ¿no? Vagar por ahí una persona errante, ¿no? Que anda de un lugar a otro, que se dice que se separa de los caminos establecidos. Y con esa eh, idea después sale eh, eh, equivocarse, ¿no? Porque cuando te equivocas, como que te estás saliendo también de lo, de lo que se supone que debe de ser. Y de ahí, pues viene error, ¿no? ¿Ok? Uh -huh. Y por el otro lado está aberrar, que también tiene este mismo significado de, de separarse de lo normal, ¿no? de extraviarse, de, de desviarse, pero eh, ya no se utilizó como este verbo, sino más bien dejó su huella en una palabra que es aberrante, que es un, un adjetivo, ¿no? que eh, la palabra aberrante es eso, es desviarse de, de lo común, de lo normal. ¿no? Podemos decir, por ejemplo, un comportamiento aberrante. Uh -huh. No, que se sale de la norma, de lo común. Como esa, esa que estaba vestida allí de rosa, muy raro. Ah, no, bien. <laughs> un vestido sí, no. aberrante. No, sí, un vestido sí. aberrante también. Exacto, un vestido aberrante, un comportamiento aberrante. Pues sí, sí. Así es. Aberrar, se fue, uh -huh. pero se quedó. Aberrar. Aberrante. Así Entonces, es. de ese tipo de palabras estamos hablando y vamos a seguir hablando más, pero vamos a darle otra repasadita al juego de palabras al que los estamos invitando para que participen. A ver, vamos a darle otro ojo a este juego. El juego comienza en 3, 2, 1. La palabra arte guarda la curiosidad de que en singular es masculina y en plural femenina. ¿Ya resolvió el juego de palabras? ¿Encontró ya los refranes? Yo creo que sí, así que si es así, pues llámenos al 2020-8865 o ya estamos con el WhatsApp. Nos puede llamar al 81 26 11 35 35. Todavía tiene tiempo, todavía, de llamarnos, si es que todavía no, no lo encuentra. Vamos a, a pedirle a producción que nos pase el juego de palabras para que usted ahí todavía tenga chance de encontrar el refrán. El juego comienza en 3, 2, 1. Pues bueno, acuérdense que también está la pregunta alterna, ¿no? Sí, sí, claro, eh, aparte de detectar esos dos refranes, acuérdense uh -huh. que son, son dos, uno arriba, otro abajo. Entonces, eh, puede usted llamarnos ya para decirnos su opinión, o si no, para decirnos qué significa sarco en ese versito de esa famosa canción norteña que dice: Tiene los ojos tan zarcos, la norteña de mis amores. ¿Qué es eso de zarcos? ¿Qué significa? Bueno, si también lo sabe, 20, 20, 88, 65 o WhatsApp. A ver, tú te lo 81, sabes. 81, 26, 11, 35, 35. Perfecto. Entonces, okay. Y eh, bueno, también eh, interesante lo de la cortinilla anterior. Te dijiste eso de que la palabra sí, arte sí, sí. Uh -huh. en singular sea eh, masculino, pero en plural va femenino. Sí. No sé si hay otra palabra de estas características, pero… Eh, yo no la he encontrado, fíjate. Hay, hay unas que sí, puede, que son, eh, digamos, ambiguas, ¿verdad? Que pueden ser femeninas y masculinas en como otros agua, casos. Como, ah, azúcar. Sí, más bien como cosas como el mar, la mar. ¿verdad? Ah, ya. Es, o sea, es, esas sí. sí serían ambiguas, porque pueden uh -huh. ser eh, femeninas, pero tanto en plural como en singular. Pero esta no, esta es, si está en un lado es una ajá. cosa y está en, en el otro sí, es porque otra. porque es el arte. Y las bellas y artes. Y las artes, ajá, las bellas no, artes. No, no, nunca sí. va a decir los bellos artes, ¿verdad? No. Siempre ajá. decimos las bellas artes. Sí y tampoco nunca vas a decir la arte abstracta no vas a decir no, el, arte el arte abstracto, abstracto. Exacto, y, y no quiere decir que sea como el caso del agua que, que aunque digas el agua sigue siendo femenina porque es el agua clara no dices el agua claro no. Ajá, el agua el clara agua clar. De, uh -huh. no deja ser femenina en cambio el arte sí es el arte abstracto no dices el arte abstracto. bueno sí. esas es curiosidades <laughs> con las que se pierde uno a veces sí. Es interesante, ¿no? <laughs> Sigamos con estas palabras que una vez fueron, que ya no son, pero que dejaron su huella en otras que todavía se les mueve la patita. Una de ellas es el verbo, el, un verbo, fíjate, el verbo pesquerir. Qué curioso, ¿no? Sí, está Pes muy raro. Yo pesquiero, pesquerir. tú pesquieres, sí, ellos pesquieren. Nosotros pesqueríamos. <laughs> Verbos sí. curiosos. ¿Y, ¿Y qué significaba pesquerir? Bueno, fíjate, pesquerir significaba… Indagar, o sea, buscar, buscar ah, información, tratar de explicarse claro. algo. Y justamente ahí, como lo vemos ahí, de ese verbo pesquerir que desapareció, dejó como huella a la palabra pesquisa. Porque ¿qué es una pesquisa? Bueno, es justamente como un, una huella, un, 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 un dato que nos permite explicarnos algo que andamos indagando. Lo, usas, lo usaban mucho los detectives, ¿no? Que decir, sí. déjame. Recabo de pesquisas para esto, indicios. Bueno, fíjense que este verbo pesquerir que, que funcionó durante muchos años tiene origen en el latín eh, perquerire. No era pesquerire, era perquerire. El eh, la s se metió una, por una mala pronunciación y perquerire en latín se compone de, de un per, que es un intensific, intensificador, y querire que significaba, ahí es donde se guarda el concepto de, de preguntar, indagar, de sequerire, cuarire, también derivan palabras como cuestión, una cuestión, y, y, y bueno, así funcionó el lenguaje. Perquerire, pesquerire, adiós, se fueron, pero quedó viva la palabra pesquisa. Que no bueno, un poco tiene que ver con pescar. Nada. Nada tiene nada que, que ver. ver con pescar. Sí, yo creo que esa ese pudo haber metido sí. ahí esa. O sea, la idea de que estás pescando eh, indicios, pero no, no, no. El, el origen es totalmente distinto. Sí, yo pensaba que eso de la pesquisa era porque vas a pescar algo. Sí, no, no. no de no, hecho, no. también se dice así como que pesqué al, al maleante, por ejemplo, ¿no? Pero no. Sí, no, no, no. Aquí para uh -huh. nada es, es eh, producto de una mala pronunciación. Ah, fíjate, pues qué interesante. Bueno, tenemos también otro verbo eh, que también cayó en, en desuso, que es decidir, no decidir, no, decidir. Así. Que esto es también separarse de una doctrina o de una creencia, ¿no? Es una persona que participaba en alguna, con alguna ideología y decide separarse. Y bueno, se utilizaba antes como un verbo, ¿no? Se, se podía conjugar, que también está raro, ¿no? Yo decidiro, yo decidir, sí está, está extraño, ¿no? Yo creo que por eso es que pues, ya no se usan, ¿verdad? Porque está difícil la conjugación. En, eh, bueno, la cuestión es que decidir viene del latín decidere, donde decidere es sentarse o establecerse. De hecho, de ahí viene silla o establecerse. Eh, perdón, eh, silla o, o sede no, una silla es el lugar para sentarse, y sede, pues, es un lugar en donde se establecen ¿no? ciertas cosas, cierto, cierto, norma no. y dis tiene el sentido de quitar o de separar. entonces, literalmente, pues, disidere era sentarse o establecerse aparte de, de la norma, no de lo que estaba normalmente establecido. pero después, bueno, esta, eh, este verbo se dejó de utilizar pero dejó su descendencia en la palabra disidente, ¿no? Seguramente lo deban haber escuchado por ahí, y sobre todo pues en épocas así electorales, ¿verdad? Es una palabra, digo una palabra, una persona, un disidente es una persona que se separa de un grupo político, un grupo religioso, de, alguna, de algún colectivo que tiene cierta ideología, y se separa porque ya no está de acuerdo con lo que se está manifestando ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser un científico disidente, ¿no? Que deja eh, el lugar en donde trabaja, una universidad, un, eh, algún, algún lugar en donde, por, en donde está con un grupo que por alguna razón pues ya no, no concuerda con, las, con, la, con los pensamientos de los demás, ¿no? Un disidente católico o de cualquier religión, por ejemplo. Entonces, bueno, de la palabra eh, decidir, ¿no? De ese verbo, pues ahora nos queda la palabra disidente. Así es, fíjate cómo eh, hay varias palabras que han tenido ese destino, ¿no? Sí. De desaparecer, pero bueno, muchas otras han desaparecido y no han dejado ninguna huella. Estas que estamos esta, comentando, sí. Uh -huh. ¿sí? Fíjate que otra, otra que también es de esta naturaleza es eh, un verbo, un verbo que, que existió que es para ajustar. Se escribía con h, esa era un h realmente para ajustar, algo uh -huh. así. Uh -huh. Y lo usaban, lo usaban en tiempos antiguos, eh, pues para decir que se provocaba algún desorden, que era, digamos, un caos, una confusión. Y, y más o menos en paralelo con este verbo eh, existía también otra palabra que, yo, que, que de ahí se deriva, que era la palabra barajunda. Se armó la barajunda. <laughs> Está bien la palabra barajunda, porque barajunda significaba eso, el, el, una confusión, mucho ruido, mucho movimiento, eh, caos en la barajunda, así como está desordenada esa recámara o esa pieza ahí de esta mujer, no sé. Ajá, <laughs> hay, hay, hay casas así, con mucha barajunda. ¿no? <laughs> eh, y de barajunda se dijo barajundar, desordenar, la, el verbo desapareció, pero dejó un descendiente que sí lo usamos. Eh, ya un poco deformado, pero es la palabra desbarajuste, barajunda, que mucho tiempo se escribió con H también, barajuste, barajuste, desbarajuste, desbarajuste. Ahora decimos, esto es un desbarajuste, ¿verdad? Para indicar lo mismo, sí. una confusión, un desorden. Y dicen que la palabra viene del árabe, que, que en árabe la palabra baraján significaba eh, defender tu punto de vista con palabras, o sea, arguir, mm. argumentar. Entonces pues imagínate dos árabes tratando de defender su punto de vista cada uno, Ese, se robaba la barajunda. Sí, se robaba la barajunda y de ahí el desbarajuste. El desbarajuste, sí. Fíjate. Bueno, pues otra palabra también, otro verbo de hecho es a creer, a creer. No yo creo, tú crees. Yo creo, tú crees. sí, están, están un poco complejas. Bueno, pues a creer era dar prestado comprenda o sin ella, o sea, no comprenda de, 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 de la ropa, aunque bueno, también podría ser, ¿no? Sino eh, esta persona que, que prestaba, que daba un préstamo económico y bueno podía darlo nada más confiando en la persona o a lo mejor pedirle una prenda a cambio, ¿verdad? Algún objeto, algo que le diera a cambio para tener asegurado el pago, ¿no? De, de regreso y viene del latín acredere y fíjese, acredere es dar crédito. O sea, creer ciegamente, fíjese de dónde viene la palabra crédito, también es creer ciegamente. Generalmente uno le presta dinero a algún amigo en el que se confía o en el que se cree. Entonces de ahí viene, me pareció muy bonito el, pues el origen ¿no? de, esta, de esta palabra, aunque ahora ya no sea tan linda, ¿verdad? Porque qué cree, fíjese, de a creer, la palabra que dejó como huella, pues es acreedor, ¿no? Que es aquel que nos ha prestado dinero. No, puede ser una persona puede ser hasta pues el, el banco ¿verdad? y que nos va a cobrar o sea el acreedor es la persona a la que nosotros le debemos dinero sí entonces de acreer que ya no se utiliza pues salió acreedor acreedor que hey, ojalá que no, no existieran los acreedores pero ojalá bueno, <laughs> esos acreedores ojalá siempre van a existir mientras sí. exista quien pida el prestado exacto pues sí y a veces bueno pues no queda de otra no así, sí así es así que, pues fíjate que hacían, eh, eh, hay otras palabras como ne, negligir. Fíjate que negligir eh, es una palabra, o un verbo mejor dicho, también ya en extinción, ya prácticamente desaparecido, pero que dejó su descendencia en dos palabras que sí usamos mucho. Negligir dejó negligencia y me ne dejó negligente. Entonces, entendemos por estas palabras ne, negligencia, negligente, cuando desatiendes algo que deberías atender, ¿verdad? Eh, que no le haces caso a una cosa que, vamos, tienes la basura ahí en tu casa y ahí la dejas, no la levantas, uh -huh. es negligente. Uh -huh. eh, cumpleaños tu amigo y no lo saludas y, y porque no te dan ganas, eres negligente, deberías de hacerlo, pues es tu amigo, ¿no? Así como esa uh -huh. basura que está ahí, mira. Uh -huh. Pero fíjate que la composición de la palabra, del verbo negligir, es, es muy interesante, eh, sobre todo en estos tiempos deberíamos tomarlo en cuenta, porque se forma de latín non Leyere, leyere non uh -huh. es una negación, no. Uh -huh. Y leyere eh, literalmente podríamos decir que significa elegir. Entonces, nelegir eh, li, literalmente significa no elegir, no tomar decisión, no tomar acción, quedarte inmóvil. Entonces, el negligente es el que no toma acción, el que se queda sin hacer nada. Entonces, bueno, eh, entonces de eso se decía del verbo elegir Yo no elijo, o sea que no tomo decisiones, tú no eliges te quedas así no haces nada y deberías de hacerlo y así sucesivamente ¿verdad? desapareció en elegir sí, sí. pero ahí está negligencia y ahí está negligente oye y neglige no tiene que ver con <laughs> nada, eso nada no que nada ver. que ver esa es no, otra no, cosa es otra cosa eso nos viene de otra lengua <laughs> bueno muy bien oye eso sí está muy bien elegido sí. <laughs> oye este te han dado un cosque por ahí cosque no no para un cosque nada. no usted no, a usted le han dado algún cosque no a mí sí, alguna vez me han dado un cosque. ¿Sabe qué es cosque? ¿Eh? ¿Y a qué sabe el cosque? No? ¿A qué sabe? <laughs> no, el cosque se siente. El cosque ah. a veces duele, a veces no. Pues fíjese, el cosque es un coscorrón. Antes, para referirse al coscorrón, pues le decían cosque. Y este tiene un origen onomatopeyico. Así por como se da... Ah, mira, ahí está la... le están dando un ahora cosque. Ahora sí nos ¿no? queda muy claro. Exacto. Bueno, viene del sonido que producía pues el golpe en la cabeza, porque eso es el coscorrón, un golpe en la cabeza. Entonces, yo creo que así como que Cosc. Cos, cos, ¿no? Cosc. Cos, cos, así, pues medio, medio fuerte, medio duro. Pero bueno, ya de, de cosque pues derivó a, a coscorrón, aunque era más fácil cos, cosque, pero bueno, por alguna razón. Eh, ya ve cómo estas este, curiosidades del lenguaje, pues se quedó como coscorrón. Cosque ya no utilizamos y ahora utilizamos coscorrón para decir del golpe en la cabeza. Bueno, pues interesante. Sí, sí. Eh, bueno, ya sabe, participe con nosotros, Juego de Palabras, eh, que vamos a ver a continuación. Ya sabe, eh, 2020-8865, llámenos, llámenos, díganos qué refranes están ahí guardados en esas imágenes. Así que vamos a pedirle a la producción que nos ponga el Juego de Palabras. Que el juego comienza en tres. Dos. El tanema es una lengua que se habla en las Islas Salomón en Oceanía. Está condenada a la extinción porque ya solo queda un hablante. nos sigue acompañando esta bonita tarde de primavera sí verdad estamos en primavera <laughs> sí, todavía. todavía muchísimas gracias ya encontró los refranes llámenos correla porque ya es su última oportunidad acuérdese de llamarnos al 20 28 865 o mandarnos un mensaje por WhatsApp poniendo su nombre al 81 26 11 35 35 o si no también puede responder a la pregunta alterna que es tiene los ojos tan sarcos la norteña de mis amores Qué significa sarcos. Sí, interesante. Fíjate cómo eh, nos están llamando. Estoy yo tomando aquí nota justamente sí. de todas las palabras, de, de las personas que nos están haciendo favor de llamar, algunas haciendo algunas preguntas. Eh, yo creo que en el último bloque, en una sección especial, voy a tratar de responder algunas que me han hecho aquí, con todo gusto, las que me sé, las que no, pues no. <laughs> pues no <laughs> sí. Pero las sí. averiguaremos, ¿no? Ah, sí, claro. Nos las llevamos de tarea. Sí. Fíjense que eh, mientras, eh, déjenme platicarles de dos palabras que tienen una cierta curiosidad. Son, yo digo, son dos palabras que no saben a lo que son. <laughs> y eso ha ocasionado okay. que, que, que cambien su significado. Una de ellas es la palabra nimio, que da origen a nimiedades. Ahora, si tú dices no, son puras nimiedades, eh, pues uno entiende que son cosas sin importancia, cosas pequeñeces, vamos a decirlo así. Y bueno, pues todo así, todo el mundo lo acepta, que algo nimio es algo pequeño. Eh, sin embargo, fíjense que pasa a un detalle. En su origen, la palabra nimio en latín significaba todo lo contrario. Nimio era algo importante, algo grande, algo que no podía pasar desapercibido. Entonces, ¿qué, pasó? ¿qué sucedió? Que en el transcurso de los años, esa palabra nimio llega al castellano con su significado original, y así venía en el diccionario. Nimio, cosa grande, cosa importante. Pero esas y, y es que, que lo hacen sonar a la palabra como algo chiquito. Nimio se parece a mínimo, se parece a miniatura. Todo. O sea, es esas combinaciones de, de y, es que hacen sentir al hablante que, que, eso tiene, que eso no sabe a grande, eso sabe a pequeño. Y entonces eh, la, las, los hablantes empiezan a cambiarle el sentido, es decir, es algo nimio, así ah, no, nimio es pequeño, esto no sabe a grande, esto sabe a pequeño. Y a fuerza de uso y uso se fue imponiendo ese cambio de significado a tal grado que ya ahora eh, el uso que le damos es ese. Nimio es lo pequeño, lo significante. Aunque todavía, como huella de esa contradicción, si tú buscas en el diccionario la palabra nimio, te va a decir cosa pequeña, insignificante, pero también te va a decir lo contrario, Mira. cosa grande, cosa muy importante. Entonces es como una contradicción. Esas palabras que yo les llamo autoantónimos porque adquirieron sentidos totalmente opuestos. Pero hay otra, la otra palabra que también no sabe a lo que es, es la palabra prístino. Palabra muy, muy bonita, se oye bonito, ¿verdad? ¿eh? Prístino. Fíjense que ahora, si eh, vemos usos que se le dan hasta poéticamente, por ahí leía yo algo de que decía que eh, no se pierda la oportunidad de visitar eh, el Caribe y disfrutar de sus prístinas aguas. Entonces, prístinas aguas da la idea de aguas transparentes, brillantes, puras, ¿verdad? Eh, o un Pedacito de un poema que a lo mejor voy a cambiar palabras, pero decía algo así como que eh, aquella, aquella dama veía a través del cristal tan prístino como su alma, transparente otra vez. Sin embargo, si tú buscas en el diccionario la palabra prístino, nada tiene que ver con transparente ni con brillante. Prístino quiere decir lo primitivo, o sea, lo que es primero, lo original. De hecho, la palabra de prístino, ese pri, está emparentado con primero. Entonces, debería hablarse, por ejemplo, de cosas prístinas como las cosas como eran en su origen. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita podría decirte, eh, en su prístino origen, prístino significaba primitivo. ¿no? En su prístino origen, nimio significaba lo grande, lo extraordinario. Pero no es así. Ahora la, los hablantes no les sabe a que la palabra tiene ese sentido, les sabe a que prístino, a lo mejor porque la palabra se parece a cristal, prístino, cristal, algo, algo hay de eso, uh -huh. les gusta más que signifique transparente. Son caprichos, pero que terminan imponiéndose. Este todavía no se impone en el diccionario, pero yo creo que ya va para allá. Cualquier rato vamos a ver aparecer ese significado. Y así hay palabras que no saben a lo que son. Oye, ¿no sería el caso? No sé, a lo mejor me equivoco, pero según yo también pasa eso con álgido, porque viene, creo, como de frío y ya lo utilizamos, por ejemplo, una discusión álgida, ¿no? Como caliente, candente, algo así. Sí, ¿verdad? sí, también. Álgido no sabe a frío, Ajá. sabe a, 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 lo, a lo contrario, a lo caliente, sí. a, lo, a, a lo candente. Está interesante esa historia. Yo creo sí. que un día la contamos detalladamente. Tengo por ahí un artículo que sí me llamó la atención okay. y tiene su razón de ser de cómo se dio ese cambio de álgido. Así que te la debo para contarla como debe ser. No ah, dejarla pues, medias. Perfecto. Pero vamos a seguir contando también palabras y muchísimas gracias por, por sus llamadas. Todavía están a tiempo de hablarnos. Acuérdense de llamarnos al 20 28 865 y al 21 digo al 81 26 11 35 35 por WhatsApp, pero vamos a seguir con algunas palabras y palabras domingueras de algunas de estas frases, que fíjense. Tu indiferencia no es óbice para que yo te siga estimando. ¿Qué es óbice? Óbice. Óbice es un obstáculo. Entonces, bien podría decirse tu indiferencia no es obstáculo para que yo te siga estimando. Pero ya tiene una alternativa. Si no quieres decir obstáculo, di óbice, se oye muy elegante. Y suena bien, exacto, no suena bien. Bueno, también está su trémula figura delataba el terror que le invadía. Trémula. Trémula. Temblorosa. Temblorosa. Entonces, o tremol, sea que, temblor. temblor. Podía decirse algo así como que su temblorosa figura delataba el terror que la invadía. Claro, pero trémula se oye muy bien. Pero alejante. trémula. De hecho, hay una película de, si no, no recuerdo, de Almodóvar que se llama Carne Trémula. También se mueve. Se mueve, exacto. Bueno, a ver, otra. A pesar de las agresiones que sufrió, se presentó incólume ante todos. Incólume. Incólume significa sin daño, intacto. O sea, no le pasó nada. Salí incólume del accidente, salí incólume de este trance, o sea, sin daño, salí enterito. Enterito. Entonces, esta palabra, sí. ¿está bonita la palabra? Incólume, mm. sí. ¿Qué sí. es arco? Recuerde que arco, eh, es la, la, la pregunta alterna. Usted díganos en eso de, ¿tiene los ojos tan sarcos? La norteña, la norteña de, de mis, mis amores. amores padre, <laughs> bueno, ¿qué son los ojos arcos? Díganos usted. Y además, pues, última oportunidad, ahora sí, por última vez vamos a ver el juego de palabras. Llámenos, 20, 20, 88, 65 y... 81, WhatsApp. 26, 11, 35, 35. Viene el vamos a ver. juego de palabras. El juego comienza en 3, 2, 1. El único lugar en donde aún se usa el latín es en los cajeros automáticos B el Vaticano. ¿Sabía usted que la palabra bribón tiene un origen religioso? No, pues yo aquí se lo cuento en pocas palabras. Sí, fíjese, así como usted lo escuchó, la palabra bribón tiene un origen en la religión. La palabra, esta palabra se desprende de la Biblia y no precisamente porque esté dentro de las escrituras. Déjeme le cuento. Primero, bueno, hay que recordar que es un bribón. Pues, un bribón es un tipo eh, holgazán, es un tramposo, es un tipo sin escrúpulos que no le importa dañar a nadie, que va a hacer lo que sea con tal de obtener lo que él desea, ¿sí? lo que él quiere. Y por qué se desprende esta palabra, pues, de la Biblia, ¿no? De las escrituras sagradas. Pues fíjese, resulta el origen de, de la palabra Biblia viene del griego. Pero, y, y durante mucho tiempo así se utilizó, así se dijo, Biblia. Pero después, al llegar a la edad media, en España, la palabra Biblia se deformó por una cuestión de la pronunciación y se empezó a decir Bribia, así como lo escucha, Brivia, con R. De hecho, una prueba de, de esto, de que se empezó a utilizar así, lo encontramos en Historias de las Bienandanzas y Fortunas que Lope García de Salazar escribió en 1471. Y mire, le leo, le voy a recitar. En todas las escrituras del mundo se escribieron, escribieron, con B, con E, más cosas de las que pasaron, salvo en los de la brivia que se escribió, ¿verdad?, en todo. Así que, bueno, ahí hay una huella de que así se decía, brivia. ¿sí? Más adelante, en el siglo XVI, surgió la expresión echar la brivia. Y esto es porque hacía referen referencia al, al arte de los pícaros. Los pícaros eran estos personajes que engañaban, embaucaban a la gente, alabando con bellas palabras. Y esto como de una manera un tanto una comparación irónica a aquellos predicadores que con elocuentes sermones pues intentaban ganar almas. Más adelante la palabra brivia se simplificó en briva. Y de ahí a quienes predicaban la briva se les conoció como bribones. ¿Y sabe por qué? Porque estos bribones, estos predicadores de la brivia pues utilizaban... Para su beneficio y embaucaban a la gente con las escrituras. De hecho, también hay una huella en, en la literatura de esta palabra, cómo se utilizó, y es con Lope de Vega, que le escribe en El Truán del Cielo y Loco Santo, que le escribió en 1598. Y en un pequeño párrafo dice así: Lindamente has engañado al convento. Industria ha sido, pues con haber fingido fraile, has comido y cenado siendo un bellaco bribón de vida anchurosa y larga. Hoy, en nuestros días, la, la palabra bribón ya no lo usamos solo para referirnos a aquel que engaña con palabras. Hoy el bribón también es cualquier tramposo, ladrón, canuja, rufián, truán o cualquier adjetivo a que usted se le ocurra y se lo conté aquí en pocas palabras muy bien así que los bribones fíjate qué curioso sí. quién iba a decir que un bribón tiene su origen en la palabra Biblia Ajá. que ah qué afán de complicarse la vida de los hablantes que en vez de decir sí. Biblia dicen bribia se me hace más Exacto. difícil pero sí yo creo que por eso después ya se retomó este otra vez eh, esta palabra Biblia no por influencia sí. del del Vaticano sí es que eh, sí pasó pues el latín se fue descomponiendo por malas pronunciaciones y así uh -huh. se fue formando el castellano. Pero muchas palabras que se echaron a perder después por influencia de las uh -huh. comunidades cultas, uh -huh. las religiosas y los estudiados, se recuperaron ciertas pronunciaciones y entonces eh, el caso de Biblia fue la, un, un ejemplo. Sí. Se volvió a decir Biblia. De hecho, se me hace más difícil decir brivia que decir sí, biblia. Sí, no, no de ¿no? cuenta, verdad. Aquí es al revés que en las otras palabras, sí, ¿no? Pero bueno, ya aprendimos que sí. cuando digan bribón, mira, tiene que ver con la biblia, con sí, la palabra. Con la palabra, sí, con la palabra, no con sí. las escrituras. En bueno, eh, es hora de, de empezar a ver um, algunas uh, personas, al mencionar algunas personas que nos dieron favor de participar en esta, sí. en este juego de palabras, les agradecemos mucho uh -huh. porque pues a nosotros nos gusta saber que estamos de, de, de qué lado en el mismo eh, sintonía, verdad, jugando. ¿Qué te parece sí, si claro. agradecemos? Ahí? Sí, mira, claro que sí. Recibimos muchas llamadas. Que por cierto, oye, yo pensé que iba iba a parecerles más difícil esto de encontrar los refranes con los iconos, con las imágenes, pero no. Todos los que nos hablaron, todos nos dijeron exactamente lo que significan las frases y me da muchísimo gusto. Entonces, gracias a María Ángeles García, a Rubén Lemus, Roberto Hernández, Abel Garza Martínez, Eloína Treviño, Eberto eh, René Ramón, Alma Vizcaya, María Isabel Chapa. Francisco Torres, María Candelaria Hernández, Julián Alcalá Rodríguez, Efren Ontiveros, Abigail González Cantú, Maite Ceballos, Ramiro Martínez, Marta S. Lerma. Muchas gracias, muchas gracias. También de WhatsApp tenemos eh, personas que nos llamaron, como Norma Castillo, Alejandro Aguilar, Efren Ontiveros, Paula Estela Bracamontes, Andrea Guerrero, María Elena Ramírez, eh, Juan Fraustro, eh, Rockefeller, Rosalba Treviño, Rubén Guerrero, Lucelena Montalvo, Dagoberto Escobar y Mario Terrazas y Eduardo Ordaz. Todos ellos les agradecemos mucho porque, aparte de que nos dan las soluciones por ahí, también de pronto nos sueltan comentarios que sí. nos, eh, eh, dan, nos motivan, ¿va? Porque nos sí, dicen nos que, que, que está padre el que programa, sea. que sí. les gusta y que, bueno, así que le seguimos echando ganas. Uh -huh. Pero vamos a ver las respuestas, que la, sí. como dice Mariana, la mayoría atinaron a los refranes. Sí. A ver, va, la, vamos a ver las respuestas al juego de palabras. ¿Cuáles eran los refranes? Ahí están. ¿Cuáles? Pues camarón que se duerme se lo lleva a la corriente por la boca, ahí está la boca, ¿Ah? muere ahí está la calavera, sí. ¿quién? el, el pez, pez. <laughs> así que bueno, sí, es sí, otra forma pez. de divertirnos con esto de las palabras ¿y la respuesta a la pregunta alterna? tiene los ojos tan zarcos, pues mira eh, también eh, varios de ustedes eh, lo, nos dieron la respuesta correcta fíjate que la palabra sarco es una palabra de origen árabe que significa azul entonces, cuando se habla de ojizarco uh -huh. o el que uh -huh. tiene los ojos tan zarcos, debería ser el quien tiene los ojos azules. azules. Aunque en la canción dice verdes son del color de las palmas, eran uh -huh. verdes, pero no. Bueno, lo que pasa uh -huh. es que después se, re, se amplía el significado de la palabra que. Tiene ojos azules, ojos claros y ya no importa si son azules verdes, o azules. Ah, de por aquí, no sé. Eduardo, me eh, hacía el comentario que traes una blusa color sarco muy bonita. Sí, <risa> <risa> muchas gracias. Sí. Oye, saben qué es lo curioso aparte, que no nos pusimos de acuerdo y los dos venimos de azul. De color sarco. <laughs> de color sarco y de. Bueno, pues. ¿Cómo, ¿cómo se sarca? Si es que sarca, ¿no? El ah, sí, es que hay, sí. hay la curiosidad de que decía yo a Mariana que en árabe para decir. Azula, es decir, femenino, sí, sí. se decía zarca. Por ejemplo, la blusa de Mariana es una blusa zarca. Zarca. Azul femenino. Pero si tú querías decir un azul masculino, este saco azul no decía zarco, decías, eh, eh, decías, ahí se me fue. No, decía arcas. zarca, decía zarco. Zarco, sí. Sí, pero no no, no era zarco, era ah, arcas, arca. arcas, ah, sí, sí. arcas. No, totalmente distinto. Sí. Entonces, zarco se derivó de zarca. Bueno, ah, curiosidades también. de la lengua. Curiosidades. ¿no? Pues muy ah, bien. Ahora, este, mira, así rápidamente. Sí. Ah, también. creo que ya nos tenemos que ir. Uy, Ay, pensamos bien. que todavía podíamos preguntar. <laughs> bueno, responder no, no, pues, preguntas. Es, pero tenemos material no. para futuros programas. Nos así es. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Los esperamos el próximo martes. Y antes de irme, pues obviamente agradezco a la Academia de Belleza de Susana Sosa. Ahí aparecerán los teléfonos si usted quiere hablar para hacer una cita. Soy Mariana García Luna, los veo el próximo martes. Yo también despido. Eh. Los esperamos próximo martes. Ponga en la mesa que nosotros tendremos listas. Las, las palabras. palabras. Hasta luego.